Arranca Bermeja vibra de alegría durante esos 4 días de puente festivo y estrenando un nuevo escenario. Expo Eventos abrió sus puertas a la versión número 50 de la Feria Ganadera organizada por FEDAGRO en sus 55 años de fundación. De verdad que estaba en mora para que Barranca Bermeja tuviera un escenario de eso donde convergen muchas personalidades importantes, el pequeño, el mediano, y estoy como anodado de ver la cultura, cómo vemos que en Barranca Bermeja se está cambiando ese, digamos, ese comportamiento de la ciudadanía en general. El Centro de Eventos, Ferias y Exposiciones llenó todas las expectativas de turistas y propios, dadas las excelentes instalaciones, comodidad para el desarrollo de los eventos y su organización. Excelente, muy bien organizado, todo ha estado dentro de la programación, pienso yo, y llevamos buenos tiempos en el transcurso de este concurso. ¿Y el escenario? El escenario, las adecuaciones están muy, muy buenas, excelente, excelente, no se siente tanto el clima de afuera. Mucho mejor que de donde... Uy, sí, mucho mejor, gracias a Dios. Sí, estamos aquí bien, 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 gracias a Dios, muy bien. Que la gente esté más cómoda con los animales, que sea especial para ellos. Y ya organizado, todo fue un buen protocolo. Por lo menos 25 mil personas disfrutaron de estas ferias, su festival canino, su cabalgata, su festival equino, exposición ganadera con los mejores ejemplares del país y por supuesto de una gala de artistas nacionales como el Choco Acosta. Iván Villazón, Dulce Gutiérrez, Juan Piña y orquestas locales como Areito Son. Yo también estoy sorprendido, para mí es nuevo y bueno, entiendo que es una parte más de diversión para la gente de Barranca Bermeja, en la cual nosotros estamos esta noche felices de estar colaborando en el ambiente. Sin lugar a dudas, contar con un escenario óptimo para el desarrollo de eventos es el inicio de una nueva era en la proyección del puerto petrolero. Felicitaciones a los gestores de Expo Eventos y FEDAGRO. Juntos demostraron que en Barranca Bermeja hay talento y sentido de pertenencia por nuestra tierra.